buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Elizabeth Valle. Ah, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, hoy es Minislas, estamos al aire. Oye, Eli, siguen en el bloqueo, en el cierre del Cebetis, no siguen, recibieron respuesta el alcalde y a su vez el alcalde les llevó respuesta a ustedes, ¿en qué va? Mira, seguimos en bloqueo, estamos en comunicación con el licenciado Fernando Valenzuela, que es el asistente del delegado de gobernación, el licenciado Máximo Moscoso Pintado, que es un enlace que nos consiguió el señor Heriberto Verdú, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero en el estado de Sonora. Hemos estado teniendo comunicación con él, ya que la directora Irma Delfina Corella, después del segundo día, ya no tuvo comunicación con nosotros. Le solicitamos información y pues ella decía que andaba haciendo lo conducente por medio de la escuela. Sí. La licenciada, la doctora Oriana Yang, que es la con la que nos empezamos a dirigir, se le hizo un escrito donde se le manifestaba que se solicitaba la presencia de ella para explicar la problemática y para ver qué solución se podía otorgar. Y entonces, ajá, hasta la fecha nosotros no hemos tenido un contacto directo con la doctora Oriana Yang. Ajá. En la mañana tuvimos contacto con la licenciada Guadalupe Galán, que es la representante de la FED. Sí. De Hermosillo. Entonces ella me estaba platicando porque ella se considera institucional, ¿no? Sí. Respeta que ya Oriana esté haciendo movimientos y que pues va a mirar a ver qué movimientos hace Oriana, sino para intervenir ella, pero yo siento que esto es apremiante. Pues nosotros podemos estar aquí hasta diciembre, no hay ningún problema, pero es apremiante porque los niños tienen, los adolescentes tienen que tener sus clases completas. Claro, claro. Oye, entonces pues siguen ahí, están haciendo lo conducente por todos lados, pero aún no hay respuesta. Así es. No hay respuesta, no sé cuál es la indisposición de la doctora Oriana Yan, no sé, por medio de la directora se nos dijo que le hiciéramos un oficio de indicación que te haré llegar en su momento, y ahí viene con las clases desglosadas, ¿no? ¿Cuántas materias son las que están sin maestro? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sería de matemáticas, sería álgebra, cálculo integral, geometría analítica, química, lectura 1, inglés 1, inglés 5, lógica, ética, TIC, biología y gestión a los servicios de alimentos, que sería dietética. Ah, caray. Pues son muchas materias. Esa es nueva materia, ¿eh? Ah. La introdujeron, pero sin docente. Válgame Dios. Oye, bueno, pues seguiremos pendiente de que fluya la información nosotros desde este medio y esperemos que se resuelva, porque pues no pueden estar los niños sin clases. Así es. Yasmín, te solicitamos de manera muy atenta a todas las madres que estamos aquí. Sí. Nosotros sabemos que tú eres, tienes de conocimiento en Telemax. Ajá. No sé si Telemax tenga contacto para conseguir el número de teléfono de la doctora Oriana Yang, que se nos proveyó nos dieron un correo, pero es institucional. Doctora Oriana Yang. Oriana. Oriana Yang. Ajá. ¿Y qué cargo tiene ella? Ella es Oriana Iridia Yang Pedrosa. Iridia Yang Pedrosa. Oriana Iridia Yang Pedrosa. Ok. Ella es la comisionada responsable de la oficina estatal de la DGE en el estado de Sonora. Muy bien. Ok, aquí lo anoté. Déjame ver si podemos hacer algo al respecto ahí para conseguir su número.
Pues Eli, te agradezco muchísimo que nos des la información de cómo va fluyendo esto, cómo se están moviendo ustedes también como padres de familia para que sus hijos pues tengan clases. Así es. Muchas gracias, Eli. Ándale, a ti, Yasmin. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está Elizabeth Valle, madre de familia.